El espacio de convivencia es el encuentro diario de toda la colectividad escolar, de niños, maestros y a veces estudiantes, personas que por distintos motivos están en la escuela, y nos reunimos a darnos el buen día. Y el buen día, además de explícitamente un buenos días a todos, implica también una serie de actividades que tienen que ver con dar el buen día a la tierra, dar buen día al espacio que nos cuida, al sol, a la tierra misma, a los elementos de la naturaleza, en las diferentes épocas, a través de versos, rimas, canciones. Mi grupo lo vive así como súper alegre, es un espacio que disfruta un montón. Tienen incorporadas como múltiples rutinas, y la llegada a la escuela y ese momento de encuentro con la totalidad de la escuela es un momento de mucho disfrute para ellos. Mi formación es en pedagogía Waldorf, y la pedagogía Waldorf hace esta actividad rítmica cada día con cada uno de los grupos de clase. Y bueno, de ahí trajimos como esta idea de saludarnos antes de entrar a las clases en la escuela, porque lo que veíamos era, bueno, una multitud de niños, casi 400, que llegaban a la escuela y apenas nos saludábamos. Y bueno, queríamos ir generando de a poquito, más bien que sentíamos como la necesidad de generar identidad, colectivo, y bueno, y esas cosas se crean a través de actividades concretas como las que se proponen en este espacio. Lo que se presenta dentro de la convivencia es un recurso más dentro de todas las secuencias de aprendizaje. Es un espacio pedagógico, no solamente lúdico. Tiene una finalidad también de enseñanza. Entonces, se seleccionan formas de que quizás sean distintas a las que puedes presentar en el aula. La primera vez que fui a ver el espacio fue con dos compañeras que estaban trabajando. Yo tengo dos compañeras que empezaron a trabajar a principios de 2018. Y yo empecé a trabajar a mitad de 2018. Ellas ya habían estado yendo, entonces yo las acompañé un día a ver el espacio de convivencia, que era una presentación que se hacía para las inspectoras del interior, creo que venían como a ver eso. Fue impresionante, era una cosa, pasaban los niños todos tranquilos, se sentaban, se paraban al mismo tiempo, era como una, no sé, un baile de un masificado. Y nada, fue muy, muy impresionante lo fuerte que cantaban, sé que lo habían estado preparando bastante. Yo en realidad me incorporé al EFI recién este año. Venían dos compañeras desde el año pasado trabajando con este proyecto, pero desde eso que comentaba en la pregunta anterior de sobre que el EFI es cómo el cuerpo está en la educación, se buscan instituciones para que nosotros nos podamos insertar y desde allí como que observar en cierto punto qué lugar bien ocupa el cuerpo, o sea, en qué cosas se puede vislumbrar, cómo se desarrolla, si aparece, si no aparece, si se fue mejorando, si no. Desde el EFI en realidad los dos ejes centrales son el cuerpo y la educación, que es en lo que nos vamos basando para ir analizando las cosas y llevarlo adelante. Y desde desde lo que se fue observando, yo creo que uno de los ejes principales es como el cambio de estructura, entre comillas, o sea, es una escuela particular en ese sentido, o sea, es algo que se incorporó y que hace que sea diferente a otros. Entonces, me parece un eje como que a destacar, sí. En el espacio de convivencia hacemos poemas, cantamos y a veces bailamos. En el espacio de convivencia hacemos actividades que van presentando las diferentes clases, cantamos canciones que siempre alguna maestra trae para que podamos compartir entre todos, y muestras que venimos ensayando desde hace unas semanas y nos vamos turnando para representarlas ante toda la escuela. Cantamos, hablamos, a los que quieren presentar algo lo practican y lo pueden presentar enfrente de todos. Compartimos cosas nuevas. A mí me gusta mucho este espacio de convivencia porque podemos compartir con nuestros compañeros, podemos cantar y hacer lo que más nos gusta. El espacio de convivencia me gusta porque cada uno puede dar su opinión y presentar sus ideas.
Me gusta todo del espacio de convivencia, todo. Lo mejor que recuerdo del espacio son las canciones. Lo que más recuerdo es el caminito. Carretera de regreso y hay un poema que es, lo ensayamos en cuarto, que es Dorado Sol. Caminito es una canción que Gabriela nos presentó y la fuimos practicando y después unas niñas de nuestro sexto practicaron una coreografía y la mostramos. Los que deciden es los maestros, la directora y la secretaria. Los niños planteamos las cosas que van a hacer las demás clases y ellos nos pueden ser que nos acepten. Lo que hacemos es, hay un cuaderno que dice qué semana va cada clase y cada clase tiene que ensayar algo para representarlo ante toda la escuela. Me parece que la escuela hace esto para presentar y compartir sus ideas. La escuela, para mí, que hace esto para tener más enseñanzas hacia los otros compañeros. Para divertirnos y para aprender. Carretera del regreso, que sea de doble vía. El año pasado la escuela tuvo la oportunidad de, cuando se transformó a tiempo completo, recibió una partida especial de dinero para incorporar materiales. Dentro de esos materiales, los maestros en conjunto decidimos que queríamos comprar unos sets de música de distintos elementos, percutivos, las claves, etc. Una de las maneras de lograr el silencio o de llamar a ese momento de encuentro en silencio tenía que ver antes con la percusión corporal. Algunos de los maestros nos parábamos y hacíamos un ritmo y ellos lo iban respondiendo o copiando o lo que fuese. Ahora fuimos incorporando distintos instrumentos musicales. Y yo creo que una de las cosas que me parece como para destacar es que es un espacio que no está en todas las escuelas. Que es muy rico porque pasan un montón de cosas por ahí, desde el hecho de sentirse reconocido por los demás, desde el hecho de llegar y no ya entrar a la clase, sino que tener un espacio como un poco, entre comillas, para despabilarme, para disfrutar, para poder charlar. Yo diría que fundamentalmente esto de lograr identidad, de sentir que somos parte de un grupo que nos conoce, que sabe quiénes somos, que sabe nuestro nombre, por eso es tan importante, por ejemplo, festejar el día del cumpleaños. Y bueno, qué más lindo que hacerlo en un colectivo tan grande. A mí lo que más me... Un texto que había leído de Patricia Redondo que habla de poetizar el espacio y politizar la educación. Politizar la educación dio que hablar y no les gustó mucho a todos, pero poetizar el espacio fue... Es como... Esa ruptura con lo inmediatamente real, lo que hablaba recién Chiquilines, que capaz que la pasan bárbaro afuera, pero algunos que no, y cómo van ahí y hacen algo totalmente distinto a lo de afuera y juegan y eso. Como eso da una oportunidad para ver el mundo de otra forma. Para mí es un espacio en el que los niños disfrutan un montón porque es un espacio que brinda la oportunidad de reconocer ciertas inteligencias, talentos, posibilidades que el aula de por sí no te brinda. Y pasa algo fundamental que es el reconocimiento. Sos visto. Que de ida y vuelta tengas.